Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos, un gusto. Quisiera pedirles una disculpa porque no voy a poder activar mi cámara hoy, puesto que, bueno, fue un día sumamente complicado. Estoy en otras condiciones en este momento. Entonces, pedirles las disculpas del caso, ¿verdad? Recuerden que pueden siempre interactuar, ¿verdad? Ya sea por micrófono, por chat, siempre pueden ustedes hacer la participación si es que en algún momento se vaya a requerir. Vamos a desarrollar entonces el tema del día de hoy sobre los gráficos dinámicos. Voy a pasar directamente a la plataforma en este momento. El objetivo del día de hoy es que creemos gráficos dinámicos. Ya decíamos que las tablas dinámicas sirven para el análisis de datos. Precisamente el gráfico también tiene ese objetivo. Personalizarlos usando las herramientas de la pestaña Diseño, Formato, Presentación y Analizar. Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica. Y esto pues ya lo sabíamos desde que veníamos haciendo los gráficos básicos disponibles en Excel. Un gráfico necesita una tabla de datos. Necesita una tabla dinámica en este caso que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre, nos da el procedimiento. Debemos estar situados en cualquier celda de la tabla dinámica, que es la que va a servir como base del gráfico, y posteriormente hacer clic sobre el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo de herramientas de la ficha opciones. Nos dice qué es lo que se muestra. Vamos a insertar el gráfico en el momento deseado. El tipo de gráfico que se desee utilizar, tal vez los más comunes, los que casi siempre se usan, el de columna, línea, circular, el de barra. Y puede ser que los otros no sean tan conocidos de utilizar como el de área, dispersión, cotizaciones, superficie, anillos, burbuja y radial. Sin embargo, están disponibles para que se puedan utilizar. Y cuando ya se ha seleccionado el tipo, pues nos aparece, ya lo inserta el gráfico deseado en la hoja de trabajo. Y este es un ejemplo. Aquí hay una tabla de ventas de diferentes ciudades con diferentes productos, y aquí está el gráfico asociado a la tabla. Se puede modificar el gráfico, se pueden aplicar filtros, ya sea desde la tabla o simplemente desde el gráfico, y la información pues que también se puede filtrar. El archivo de ejemplo, que recuerde que cuando nos pasamos a la parte del video, aparece el enlace para poder descargar el archivo. Nos pide construir las tablas dinámicas. Nos dice que se vayan a una hoja de cálculo diferente, parecido al ejercicio anterior, a los ejercicios anteriores. En insertar,
aparece la opción de gráfico dinámico. Pese a que acá dice, ¿verdad?, que si solo queremos el gráfico o si queremos el gráfico dinámico y la tabla, pero si nosotros presionamos en gráfico, ya vimos la razón, que un gráfico no puede estar desligado de una tabla. Debe haber una tabla existiendo para alimentar el gráfico. Entonces, cuando nosotros presionamos insertar gráfico dinámico, nos detecta automáticamente el rango. Ahí solo lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que esté correcto. Pero casi siempre lo usual es que lo detecte automáticamente. En una nueva hoja de cálculo, el primero dice que va a ser la suma de puntos por deportista y prueba. Suma de puntos por deportista. Allí podemos dejarle solamente eso, ¿verdad? Porque si yo le pongo la disciplina, el gráfico no es legible. La tabla está bien, pero este gráfico no sirve de mucho. Los gráficos son para que podamos apreciar, ¿verdad?, de una manera más básica o más sencilla, interpretar los datos. Voy a dejarlo solo así, por conveniencia. Los gráficos igual usted los puede, así como se hacían en los básicos, si deseamos, por ejemplo, cambiar el tipo, aquí nos aparece, ¿verdad? Si por ejemplo le dejo disciplina, digamos que se lo voy a dejar. Ajá, no nos aparecen más opciones. Como para hablar de un eje secundario. Ahí está, el primer gráfico. El segundo, suma de puntos por país y prueba. Nos ubicamos dentro de la tabla origen, insertar gráfico dinámico, nueva hoja. Esta se llama tabla dinámica 1. Esta se llama tabla dinámica 2. Suma de puntos por país y prueba. Suma de puntos por país. Y aquí vamos a tener casi que el mismo efecto, ¿verdad? Voy a dejarle solo dos variables. Que de hecho, cuando ya usted tiene que presentar el informe, ¿verdad? Porque esto es precisamente así lo clasifica Excel. Estos son informes, obviamente, que se presentan ya pues al final de un periodo. Y casi siempre se concentran en una sola hoja y se comparan dos variables, igual como lo trabajamos con las tablas ayer, ¿verdad? Que vamos viendo el movimiento de todas las tablas a la vez. Y eso es lo que casi siempre, generalmente, los informes se presentan así, ¿verdad? Dos variables para hacer los gráficos más legibles. Tenemos la tabla 2, que yo solo he dejado dos variables. La otra dice que es, o sea, la tabla dinámica puede poseer esto, pero ya para hacerlo en un gráfico, mejor lo hacemos separado. Ya tenemos la suma de puntos por país, la suma de puntos por deportista, vamos a hacer la suma de puntos por prueba, que son en verdad tres variables las que están acá. País, competidor y disciplina. Insertar. Una nueva hoja.
País puntaje, competidor puntaje, disciplina puntaje. En esa disciplina, en la suma, todos suman lo mismo, ¿verdad? Creo que es porque creo que hay datos repetidos y por eso tenemos la suma. Por eso es que la suma nos da lo mismo. Porque creo que estos datos están, de alguna manera, están repetidos, están solo duplicados, nomás para hacer la tabla un poco más larga, pero hay datos que están por esa repetición, o sea, de que esta pareciera que no tiene mucho sentido, ya que es la misma cantidad de la que tiene. Entonces ahí tenemos. La tabla dinámica. Ocurre lo mismo que este es un objeto. Voy a agarrar esta, por ejemplo. Aquí tenemos la de países competidores. Nos aparecen. Pasar esto para el estamos. Fuera en una celda cualquiera, apreciamos las pestañas principales. Ya sabemos qué ocurre si nos ubicamos dentro de la tabla, que se nos habilitan dos pestañas de las herramientas de tabla dinámica. Y si hacemos clic en el gráfico, se nos habilitan tres pestañas, que son las herramientas del gráfico dinámico. En los gráficos, eso ya es más creativo. Las opciones que podemos observar es ya más como cada persona quiera presentarlo. En la pestaña Analizar tenemos un nombre de gráfico, algunas opciones parecidas a las tablas, cuando estamos en tablas. También hay segmentación. En este caso podemos segmentar, que recuerde que son otros tipos de filtro que podemos segmentar por país, por competidor y por disciplina. Escala de tiempo en este momento no nos va a funcionar porque ya sabemos que la escala de tiempo es cuando tenemos campos de fecha. Recordarle que las conexiones de filtro se activan en los segmentos, como para que el comportamiento de los gráficos sea parecido a lo que hicimos con las tablas. Y usualmente eso es bien frecuente que lo usen los que tienen que presentar reportes. Frecuentemente usan los segmentos. Y conectado, ¿verdad? Las opciones de actualización. Si en algún momento queremos cambiar el origen de datos, esto es lo mismo, funciona muy parecido a las tablas. En algún momento recuerdan que yo hice como para que nos funcionara la escala de tiempo, lo que hice fue insertar fechas. Y en ese momento fue que tuve que utilizar el cambio de origen de datos. Aquí nos va a borrar todo, ¿verdad? Si en el caso que se quiera mover el gráfico, digamos que podemos mover el gráfico, podemos concentrarlo, por ejemplo, podemos concentrar los gráficos en una sola hoja. Que se mueva el gráfico no en la hoja TBD1, que es donde está, sino que puedo decirle, muévase a una hoja nueva y a esa hoja nueva le puedo llamar informe. Es solo el gráfico que se comporta como los normales, ¿verdad? Pero me voy a, aquí simplemente hice un control C, voy a hacer una hoja aquí en la hoja 4, solo que la vamos a cambiar el tamaño porque
Se nos vino con el tamaño grande. Si ya llevamos la intención de hacer el informe, pues entonces nosotros decimos informe de, ¿qué se llama esto? Sería de competencia, informe de competencias. Bueno, informe de competencia puede ser, ¿verdad? Y esto ya lleva como algo más que a veces sucede con la letra, queremos cambiar el color. Los informes ya son más creativos, como les decía. Si queremos que las líneas de cuadrícula desaparezcan, nos venimos aquí a vista, desactivamos líneas de cuadrícula como para tener un resultado más limpio, un informe más limpio. Comienzo a limpiar la parte del gráfico. Esta leyenda no está siendo tan útil. Podríamos eliminarla, suprimirla y aquí colocar qué es en el título. Lo que está presentando este gráfico está presentando puntaje por competidor. Y si se fijan, nos aparecen, ¿verdad?, las opciones de formato, ¿verdad? Dice aquí el relleno, estas son cuestiones de formato. Usted solo va como diciendo, ah, yo quiero que tenga un relleno sólido, un relleno degradado, que tenga imagen, textura, que tenga trama, que de repente. Ahorita yo tengo seleccionado, el gráfico está compuesto por muchos objetos. En este momento yo solo tengo seleccionado el borde del área de todo el gráfico, pero este es un objeto, el título. Las barras, todo el área de las barras es otro objeto. Aparecen estos iconos al lado, que dice elementos de gráfico que se pueden agregar, quitar, cambiar. Si no queremos las líneas de cuadrícula, si hablamos de que queremos un gráfico un poco más claro, sin tanto distractor, sin algún dato innecesario, aquí en este icono están los diferentes estilos que se pueden aplicar. Por eso les decía, aquí ya hay más creatividad que otra cosa, que de pronto fondos negros, porque puede ser que resalte más la información, que si no quiere los valores en un eje, sino que aparezcan en las columnas. Y recuerde, todo es objeto. Todo es objeto como para venir a personalizarlo aquí. Ahorita yo he seleccionado los valores que representan cada barra. Y mire todas las opciones que me ofrece para cambiar. Dice los efectos, tamaño, alineación. Aquí están como las opciones particulares de las etiquetas, que justamente son las que estamos seleccionando, ¿verdad? ¿En qué posición queremos las etiquetas? Miren lo que pasa, ¿verdad? Si las dejamos en un extremo externo, base interno, ahí se va viendo cómo lo necesita. Digamos que como hemos movido los números hacia arriba, casi no se nota. Entonces,
¿Qué pasaría si le dejamos línea sólida? Si le dejamos un relleno sólido. Ahí ya se notan, ¿verdad? Si usted quisiera dejar el formato así. Entonces, el gráfico está compuesto por muchos objetos, o sea, todo eso, y todos esos objetos usted los puede ir personalizando. Aquí estoy seleccionando las líneas que, como yo elegí otro estilo, me las puso nuevamente, ¿verdad? ¿Quieren utilizar otra paleta de colores? Pero yo puedo seleccionar esas líneas que si no las quiero, selecciono. Automáticamente se seleccionan todas y las podemos eliminar. Aquí arriba tenemos la opción de los mismos. Esto funciona lo mismo que practicamos en las tablas dinámicas de los campos, elementos y conjuntos. Estas relaciones que estuvimos viendo también en la clase anterior de las tablas. Si queremos limpiar más el área, ¿verdad? Podemos cerrar los paneles en el caso de que ya no los estemos usando. Los botones de campo, mostrar botones de campo de filtro de informe está activo. Han desaparecido, lo vio. Ocultar todos, dice. Ah, si lo vuelvo a activar. Así podemos tener un gráfico ya un poco más legible, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos saber en el informe final de competencias? Un gráfico que nos muestre los puntajes por competidor. Están arriba los puntajes, todo lo puede personalizar de acuerdo a su creatividad. ¿Y quiénes, verdad? ¿Quiénes son los participantes? Pero en este en blanco ya sabemos por qué tenemos esto, pero quiero ver, a ver si. A ver, tenemos etiquetas, títulos, ejes, es más, si no quiero el eje, pero ahí sí no está siendo tan representativo. ¿Cuál eje necesito? No los dos, el vertical no lo. Ahí igual va a depender si ustedes no quieren las etiquetas y quieren quedarse con el eje vertical. Esas son cuestiones que se van viendo ya en la práctica, cada uno de ustedes, ¿verdad? No queremos el vertical, si queremos el horizontal. Okay, son cosas de formato. Entonces, ahí digamos tenemos un gráfico un poquito claro, un poquito comprensible. Creo que se está comprendiendo. A ver. Y ese es, por ejemplo, uno de los gráficos que está enlazado, por supuesto, a su respectiva tabla. Ese es el de puntaje por competidor, que sería este. Quiero volver a ver el panel de la tabla dinámica, pues está en analizar, mostrar, lista de campos. Si lo queremos volver a ver. Entonces tenemos el gráfico de puntos y competidor. Que lo tenemos aquí. Al final, esta es la que se va a presentación, que se la vamos a poner acá, a la O. Igual, yo utilicé el mover gráfico, pero también podemos darle un simple control C, control V, control C.
Control V, si yo quiero concentrar todos mis gráficos, ¿verdad? En una hoja. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la pestaña Diseño. Aquí tenemos las mismas opciones de agregar elemento de gráfico, de lo que se quiera agregar, ¿verdad? Tenemos ejes, títulos, etiquetas, tablas, leyendas. Estos diseños rápidos ayudan mucho. Está cambiando el otro. Lo puede cambiar, no lo tengo ni seleccionado. Usted va viendo los diseños rápidos, igual ya hicimos un cambio de colores, por ejemplo, en este. Aquí están los estilos de diseño que se pueden utilizar. Cambiar fila columna, pues hace exactamente justo lo que acaba de hacer, ¿verdad? Cambiar fila columna. Como deseamos presentarlo, usualmente cuando se hacen este tipo de presentaciones finales, los gráficos se muestran un tanto diferentes, que no todos sean de columnas o que no todos sean del mismo tipo de barras, sino que por ejemplo, que uno sea de columnas, que otro sea de barras, que otro sea circular, que otro sea lineal, ¿verdad? Ese es como el objetivo para ir teniendo como diferentes vistas o perspectivas de los datos finales como para ser analizados, teniendo siempre ese objetivo presente, que es lo que se consigue o lo que se percibe. Ya sabemos que es seleccionar datos si queremos cambiar el origen. Cambiar tipo de gráfico, digamos que vamos a dejarle. Hay unos que no son como tan. Para los circulares es mejor que solo estén representados. Queda, este circular no nos serviría mucho. Tal vez uno de barra, ¿verdad? El de barra puede ser que dejemos ahí. Si quisiéramos que la presentación, digamos que no aparezca tan así, vamos a venir a seleccionar aquí a la tabla. Vamos hacer un clic derecho, vamos a decirle que los ordene. Esto simplemente es para tener una mejor visibilidad, ¿verdad? Que los datos sean ordenados. Clic derecho a ordenar de mayor a menor, por ejemplo. O de menor a mayor, como se quiera ver, ¿verdad? Vamos a elegir. Ahí elegimos una paleta de colores diferente. Pero casi siempre esto tiene que estar como en consonancia o que sean parecidos, ¿verdad? Para tener una. Es lo que hemos elegido. Eso tiene que estar del mismo tamaño. Recuerde que eso también es bien importante, no solamente que las cosas funcionen, sino que también se vean bien. Y por eso les digo, aquí usted, cada uno de ustedes sabrá. Aquí me puedo ir al tamaño como para no estar calculando, ¿verdad? Esto no me sirve de mucho, no me está representando mayor cosa, lo suprimo. Este gráfico nos está presentando. Puntos por país. Aquí tengo duplicidad de valores.
Yo elijo si me quedo con el eje o me quedo con las etiquetas. Si borro las etiquetas, si me quedo con los ejes, pero generalmente las etiquetas son como más puntuales y nos dan mejor información. Y le digo, por ejemplo, que no quiero el eje horizontal. Y en los botones de campo que aquí aparece, si bien es cierto, aquí podemos hacer filtros. Y esa es la ventaja de los gráficos dinámicos, que podemos hacer los filtros aquí. Pero queremos conseguir que no se vaya cambiando uno por uno, sino que así como en las tablas, que se vayan cambiando en conjunto. Entonces, los botones de campo, mejor se los ocultamos todos para tener una mejor visión. Aquí tal vez podemos tal vez utilizar otra paleta. Tal vez esa. Y se lo voy a repetir y se lo voy a decir siempre. Esto es pura cuestión de creatividad. Le suprimo los ejes porque no están siendo tan útiles en este momento. Si hacemos clic derecho, dar formato a serie de datos, se nos habilita el formato, ¿verdad? Si cambiamos esto, menos el ancho del RAM. Vea que va cambiando ahí un poquito. Estaba como en 60, lo he dejado en 40 y lo que ha pasado es que las barras se han hecho un poquito más gruesas. Tenemos, por ejemplo, las transparencias. Relleno degradado. Eligen los colores que quieren. Las etiquetas no están siendo tan visibles. Clic derecho sobre las etiquetas. Recuerde que están acá. Él dice que está a la posición extremo interno si las quiere al centro y le quiere dar, por ejemplo, un relleno. Aquí igual le podemos cambiar el color, ¿verdad? Decirle, uy, ahí está un poco fuerte. O hasta abajo, pues, que sería la base interior, donde sea la posición, ¿verdad? Claro, si guarda, si el informe guarda uniformidad, ese es como lo mejor, ¿verdad? Eso es lo mejor. Ahorita, pues, recuerde, yo solo estoy como mostrando todo lo que ustedes pueden cambiar. Ustedes, yo sé que hacen mejores informes. Pero eso es lo que toca desarrollar hoy. Tenemos entonces el otro gráfico. Nos faltaba este, que es solo estoy haciendo un control C, control V, pero la idea es que se vean lo más que se puedan, ¿verdad? Entonces, por eso esto podemos hacer todavía más chiquito. Vamos a ver qué más tenemos aquí en diseño. Ya sabemos cómo mover los gráficos, ya sea que los movamos con el cuadro de diálogo de mover o que hagamos un control C, control V, donde lo necesitemos.
La otra pestaña dice formato. Y aquí están todos los objetos por los que está compuesto el gráfico. El área del gráfico tiene un área de trazado, o tiene ejes, tiene títulos, tiene series. Ahí va seleccionando. Incluso si se quieren insertar forma, ¿verdad? Esto es las mismas pestañas, dice esto es formato. Puede hacer este tipo de cambios, rellenos, contornos, espejos. Efecto de bisel. Quiere insertar WordArt para hacer los informes. Y como todo objeto se puede mover hacia adelante, hacia atrás, se puede alinear, se puede cambiar su tamaño. Digamos, yo le dejo aquí 10 para que se me cambie. Y a este igual le vamos a dejar 10 como para que todos. A ver, 10 por 5, 58. Digamos 10 por 6. Como para dejarlos igual, ¿verdad? Pero como este, por el efecto que tiene, no se ve, porque tiene un efecto de bisel, bisel redondo suave. Si le pongo bisel redondo suave también, aquí casi no se me pone. Tengo el mismo tamaño, 10 por 6, 10 por 6. Vamos a poner el mismo tamaño a este. 10 por 6. Y digamos, vamos a poner por aquí. Ese gráfico, puntos por disciplina. Analizar, botones de campo, ocultar todos, eliminamos etiqueta, eliminamos ejes, ese gráfico tiene como el mismo tamaño, quiero ver un tipo de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Voy a cambiar algunos números para que cambie un poco. Porque aquí va a suceder lo mismo si yo le dejo, esa es la 3, ¿verdad? Si yo, por más cualquier otro. Cualquier otro valor que seleccione, el recuento me va a dar lo mismo, el promedio, porque los números son iguales, el máximo va a dar igual. O sea, aquí no va a pasar nada. Digamos a la anterior, yo le pongo, aquí la ordené, ¿verdad? A esta tabla 1, digamos que yo le quiero aplicar donde dice mostrar valores, como recuerde que estas mismas opciones las encontramos en el cuadro de diálogo. Por ejemplo, le podemos decir clasificar de mayor a menor. Campo base, competidor. Fíjese que ahí me ha hecho un cambio de números. Me borró los puntos y me ha clasificado como las posiciones en base a cantidades. Voy a presionar Control Z. Y lo que voy a hacer mejor es ir a modificar. Voy a mostrar la lista de campos. Voy a arrastrar nuevamente aquí el puntaje para que no ocurra lo que acaba de pasar
que yo sí quiero mostrar un puntaje, pero también quiero, por ejemplo, que me los clasifique, así como lo que acabo de elegir, mostrar valores como clasificar de mayor a menor. Aceptar, entonces lo que hace es que vean al número uno, es decir, le ha asignado como el primer lugar, digamos así, segundo lugar. Puedo hacer igual un orden, ordenar de mayor a menor y se ha ordenado. Entonces lo que ha hecho es que a quién le está dando el primer lugar, ¿verdad? Estos números representan eso. Entonces en el gráfico voy a ir a ver. Me lo ha cambiado, si se fijan, como cambié la tabla, me cambió ahora que ya tiene dos valores, pero digamos que voy a ver, cambiar tipo de gráfico. Ahora sí me aparece porque ya tengo dos cosas o dos variables en la misma tabla. En la tabla me está presentando puntos que hizo el competidor y en qué posición lo ha dejado, ¿verdad? ¿En qué clasificación? El primer lugar, el segundo lugar. Entonces aquí sí puedo, por ejemplo, decirle que el eje secundario, ¿verdad? Sea una línea. Que nos lo ponga por columna, que nos ponga por línea el otro. Ese no está tan bien representado, ¿verdad? Pero el punto es que nos ha dejado dos representaciones en este gráfico. Entonces, lo que andaba buscando era cómo cambiar datos, ¿verdad? Para que este no, a menos que sea otro tipo de gráfico, ya en la vida real tenemos datos hasta, o sea, tenemos un montón de datos, no solo tres como eso. Existen muchos, muchas variables de comparación que se pueden hacer. Entonces, ya para que cada uno vaya cambiando, entonces simplemente hacemos lo que ya hemos hecho, ¿verdad? De insertar segmentos, que usualmente es así como se utiliza. Los segmentos representativos acá sería país, competidor, disciplina. Entonces serían como lo representa. Voy a hacer quizás un poco más abajo porque el objetivo es que se vea todo, lo más que se pueda ver. Lo más que se pueda ver. Recuerde que aquí le podemos decir qué pasa si le dejamos dos columnas. Tres columnas. Si le pongo 10 por 3 por 35, digamos que lo dejo así,
3, 5, 10. Ese no mucho lo personalicé, pero ya usted sabrá cómo personalizarlo, qué apariencia darle o si quiere dar una apariencia estándar. Y acuérdense, ¿verdad?, que los segmentos, lo que hacemos es hacer una conexión. Hacemos una conexión, seleccionamos las tablas involucradas en el informe, lo hacemos con los tres segmentos. Seleccionamos las tablas. Y ahí ya tenemos el comportamiento de los tres gráficos. Digamos, vamos a seleccionar algunos. Y ahí ya vamos filtrando, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta. Aquí los puntos se nos desaparecieron, pero los podemos igual volver a poner, ¿verdad? Aquí en el más, decirle qué queremos etiquetar. ¿Y dónde las queremos? Casi no se mira, pero podemos decirle. Ahí tenemos nuestras tres gráficas en cuestión con los segmentos, con los filtros, como se quieran aplicar. Aquí podemos dar una, ya creo, lo que nos va a afectar un poquito la visión, pero un poquito nada más. Ahí tenemos entonces los filtros, los segmentos conectados. Las gráficas cambian de acuerdo a los filtros que se apliquen en los segmentos. ¿Algún otro aporte que deseen hacer, compañeros que ya trabajan con esto, si quisieran aportar? Muy bien, entonces, para habilitar entonces los gráficos, ya vimos cómo el comportamiento de las opciones que están acá, ¿verdad? De analizar, de diseño, de formato. Así que todavía tenemos tiempo por si alguno tiene alguna observación. Mañana termina, Mario.
Ok, todavía no voy a finalizar porque todavía por lo menos nos vamos a esperar unos 3 minutos, ¿verdad? A menos que alguien diga, bueno, queremos hacer. Y si no, quizás no alcanzamos a resolver algo hoy, alguna práctica hoy, pues la podemos continuar mañana. Lo que sí le sugiero es que no se salga, ¿verdad? Como para cumplir con el requisito del tiempo. Una pregunta más, si quieren levantar su mano, para ver si ya terminaron hasta el examen final, quienes levanten su mano, los que ya terminaron, ya todo, ya están solventes con laboratorios, examen final y eso. A mí solo me falta el examen final. Muy bien. Ajá, ya le falta poquito, ¿verdad? Ya solo eso, ya solo el requisito es estar conectados mañana, ¿verdad? Para que se cuente, se contabilice el tiempo de los 60 minutos para cumplir ese requerimiento. Solo una mano levantada, y entonces no sé si es que los demás ya terminaron hasta el examen final. Sí, yo ya terminé hasta el examen final. Vaya, excelente. Muy bien, Carlos. Ajá, muy bien, Jonathan. Qué bueno, van avanzando, van adelantando. Pues ya mañana esto se termina. No sé si ya les mandaron la información para que se inscriban al avanzado. No sé si ya les comunicaron. No, no, no sé. Sí, bueno, a mí sí, Lick, ya me lo mandaron, ya llené ahí el formulario de preinscripción al respecto. Perfecto. Perfecto. Sí, no, tal vez, no sé si ya también les dijeron en cuánto inicia, ¿verdad? Pero ellos también se toman su tiempo en finalizar todos los procesos del curso que se termina mañana e iniciar y armar ya grupos para el siguiente, ¿verdad? El avanzado. Muy bien, Carlos, entonces. Puede ser que en 2 semanas estén empezando el otro, o puede ser que incluso le lleve un mes, ¿verdad? O más. Ahí sí yo no estoy tan segura, porque depende de todos los procesos que se hagan, ¿verdad? Voy a quedarme hasta acá. Muchas gracias y los espero mañana en la última sesión. Muchas gracias, Okay, eso sea, buenas buenas noches. noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.